Muy buenas, mi nombre es Krajer. Estamos aquí en un nuevo video para el muchísimo canal. Le quiero hacerlo al rey. Y como veo que el episodio anterior de esta cosa de Drunk Life, ok, mejor no digo nada y empezamos con el video. Sé que dije que era el último video, pero ya, mejor no. No puedo no hacer videos. Hablo como Brian Myers, ok. Bueno, hoy estamos con la leyenda del Teke Teke, o el Drama Life del Teke Teke, la leyenda de la chica japonesa sin piernas. Y bueno, empecemos. Así está grabando, ok, todo correcto. Mamá, 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 ¿por qué no carga? Ahí está. Antes de empezar el vídeo, os tenemos preparada una sorpresa que nos hace demasiada ilusión. Pero ilusión, ilusión de la buena. Aquí está. Sí, lo estáis viendo bien. Es una caja de Tic Tac Draw. ¿Y qué tendrá dentro? Vamos a verlo. Tenemos nuestra propia Tic Tac Draw. Ay, si me salió bien, ¿para qué me agárrate? Nos hemos unido a la buena gente de Whole Moon para crear todas estas maravillosas cosas. En serio, todavía estamos alucinando con que exista algo físico con nuestro nombre. Aquí podéis ver la camiseta del adorable Tic. Y esta es la de Tac. También las hay en sudadera. Hay unas tazas monísimas con más diseños que aquí no tenemos, pero las podéis ver en la tienda. Tenemos esta alfombrilla para vuestros ratones y la funda para el portátil. Ideal. Y también tenemos un bolígrafo molón de Tag que nos encanta. Hay libretas para que podáis dibujar y una pequeña pizarra blanca que se ilumina con rotuladores para que podáis crear vuestros propios Draw My Life. Y aunque no las tenemos aquí, también hay chapas con las caras de Tic y Tac. Todos los productos se podrán comprar juntos en un super pack, pero podréis adquirir cada cosita por separado. Os dejamos todos los enlaces e información en la caja de descripción. De verdad que estamos muy felices. Esto es muy especial para nosotros. No nos cansaremos nunca de daros las gracias. Si compráis cualquier producto, hay una promo especial en la que os llegará con una carta firmada por nosotros. Okay. Si compráis una sudadera, una camiseta o una bandolera, vendrá además con un regalo sorpresa. La promo durará hasta agotar existencias. Los envíos por ahora solo se podrán hacer a España. Pero estamos pensando montar algo en las próximas semanas para que la gente que nos seguís de otros países también podáis tener productos de Tic y Tac. Si alguno o alguna os animáis a comprar algo, ojalá nos enviéis fotos con nuestros productos para que podamos morirnos aún más de amor por vosotros. Bueno, y ahora empezamos con un nuevo miércoles de terror. Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las manos que terminan en largos dedos, con garras capaces de cortar carne como si de mantequilla se tratara. Se desplaza con sus zarpas, haciendo un ruido muy desagradable, del cual recibe su nombre, Teke Teke. La leyenda cuenta que el Teke Teke es el fantasma de una joven muy introvertida y que era diana de múltiples bromas pesadas, tanto en el instituto como fuera de él. Pero llegó el día en que una de las burlas acabó peor de lo esperado. Aprovechando que era temporada de cigarras, unos malnacidos tenían preparada una broma. Colocarle uno de esos bichos encima para reírse de ella mientras trataba de quitársela. En grupo la siguieron cuidadosamente, asegurándose de no ser vistos. La chica llegó a una pequeña estación de tren. Era tarde y no había casi nadie allí. Era el momento perfecto para proceder. Uno de ellos se le acercó sigilosamente, y con mucho cuidado le colocó la cigarra en el hombro. Cuando ella notó que algo se movía a su lado y vio al insecto, saltó y se sacudió intentando quitársela de encima, pero resbaló y cayó a las vías. Los agresores estaban demasiado distraídos riéndose como para darse cuenta de que el tren estaba a punto de llegar. Antes de que ninguno se diera cuenta, el tren cruzó la estación a toda velocidad. En ese momento escucharon un grito que los enmudeció. Asustados se acercaron a las vías y allí estaba el cuerpo desmembrado de la joven que ya no gritaba, ya no se movía. Solo se podía vislumbrar odio y dolor en su rostro. Los estudiantes se fueron a sus casas y juraron no contar nada de lo sucedido. Ella era una chica muy rara, una depresiva. Todos creerán que se cansó de vivir y se tiró delante del tren, pensaron ellos. Y así fue. Todo el mundo pensó que la pobre niña se había suicidado. Una noche en la que los chicos se reían de lo ocurrido mientras iban de vuelta a casa, empezaron a escuchar unos ruidos extraños por las calles cercanas. Poco a poco dejaron de reír y pasaron a estar asustados. Con cada esquina que cruzaban el sonido era más fuerte, hasta que uno de ellos, que ya no aguantaba más, echó a correr. Pensó que se había librado. Miró hacia atrás para asegurarse de estar a salvo, pero al volver la vista, todos lo escucharon desde lejos. Fue entonces cuando empezaron a correr sin parar. Al atravesar la última calle, allí estaba la chica muerta, sin sus piernas, mirándolos fijamente. Quisieron huir, pero estaban paralizados por el terror. No podían creer lo que veían.
Entonces el espíritu sacó una afilada y pequeña guadaña y los asesinó, partiéndolos por la mitad. Desde entonces el teque-teque vaga por las estaciones solitarias en busca de más víctimas para así calmar su ira. Pero no os confiéis. Existen historias que también sitúan al teque-teque en otros lugares además de cerca de las vías. Ha llegado a nuestros oídos la historia de un joven que salió una noche cualquiera muy tarde del instituto. Estaba en la calle cuando se dio cuenta de que había olvidado las llaves de casa en el edificio. Cuando se giró para volver, una de las ventanas todavía tenía luz. El chico pudo vislumbrar en ella una preciosa muchacha que lo estaba mirando. Se quedó fascinado y entonces la chica saltó por la ventana, lanzándose en el aire hacia él. Lo que antes le parecía hermoso ahora le parecía horrendo. La chica ya no se mostraba bella en absoluto. Su cara estaba demacrada y le faltaba la mitad del cuerpo. Podía ver cómo todavía estaba sangrando. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso moverse, pero no pudo. Se quedó completamente petrificado de terror. Ya sabía que se trataba del teque-teque. El espíritu ya se le había echado encima y en cuestión de segundos lo partió por la mitad con sus propias garras. A la mañana siguiente sus compañeros encontraron unas piernas brutalmente sesgadas, pero la parte superior del tronco nunca apareció. Existe un ente muy similar y que se le suele relacionar con el teque-teque. El espíritu Kashima Reiko, que pertenece a una chica que fue brutalmente abusada en los baños de una estación de tren de Hokkaido. Los agresores la abandonaron, dándola por muerta, pero no lo estaba. Kashima se arrastró en busca de ayuda, pero ya no quedaba nadie en el lugar para socorrerla. Entonces cayó a las vías del tren. Las vías comenzaron a vibrar, el tren estaba cerca. Antes de que pudiera gritar, el ferrocarril pasó a toda velocidad y le sesgó las piernas. Esto no la mató al instante. Pasó un buen rato rogando por ayuda, pero nadie apareció. Finalmente murió desangrada. Ahora ronda por los baños de las estaciones de tren, especialmente en las noches más oscuras. Toca en las puertas y le pregunta al ocupante: ¿dónde están mis piernas? La víctima debe contestar: en la autovía de Meishin. Si contestas cualquier otra cosa o dudas demasiado al contestarle, Kashima no dudará en atravesar la puerta y arrancarle brutalmente las piernas a quien sea que haya dentro. La leyenda del teque-teque, aunque es relativamente reciente, ha marcado a la población japonesa y ya cuenta con dos adaptaciones al cine de 2009, Teque-teque y Teque-teque 2. Las estaciones de tren son un lugar de paso común en cualquier ciudad del mundo, así que recordad, andaos con mucho cuidado en ellas, sobre todo si es de noche y están casi vacías. Y si os llaman a la puerta del baño, preparaos para lo peor. No olvides... Y bueno, chicos, esa fue la leyenda del teque-teque. Espero que les haya gustado y también otra vez me olvidé que estaba grabando. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Ay, mi. Adiós. Ay, no quiero cortar. Ay, sí.